Bueno, yo voy a ayudar un poco, caballero. No, yo no voy a hacer nada, yo voy a solamente ayudar, tranquilo. Bueno, mientras se está vendando los ojos, entonces... Sí, porque veo unas espadas. Acá hay unas espadas, no sé si se puede ver, que yo le voy a ir pasando, por supuesto, a toda filosa. Te puede cortar un cabello, inclusive, con esto. Bueno, va el primero. Ahí está, ahí va una. La segunda. Bueno, y ahora la tercera. Bueno, primero esas tres. ¿La cuarta? No, prepara. Por la duda. No te traes la espada, ¿eh? Por supuesto, mucha concentración, me imagino, necesita eso, porque... Y atendé cómo arranca, la venda, ¿eh? Obvio, en la venda no se ve absolutamente nada. Vamos. Con los ojos vendados, ¿eh? Totalmente a ciegas. Debe sentir el peso de cada de las espadas, seguro, para poder coordinar. ¡Vamos! ¡Bravo! Bueno, vamos a encontrar que él eso está totalmente vendado. Vamos, ahora va con el último. ¿Me avisas? Me tengo miedo para agarrar a esto, ¿eh? Agarro esto. Ahí va, ok, ahí va el otro. Cuidado. Una espada, Shaolin. Qué miedo, me alejo por las dudas. No me digas que te vas a tragar la espada. No, para. ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Bravo! Muy bien, señoras y señores, increíble lo hizo, ¿eh? Hay que ser sincero, vos sos una figura conocida en la calle, ¿eh? Sí. La gente siempre te ve. Siempre me conoce mucha gente porque yo hace 18 años parecía que hago malabarismo en los semáforos. Claro. Fui primer malabarista. ¿Con fuego también llegaste a estar un tiempito? ¿Dónde? Con fuego en la calle. Con fuego, sin fuego, de todo un poco hago y... Fui primer malabarista en la calle, en los semáforos. Acá dice que si nos querés mostrar una vez más. A Sabrina Castillo, que es nuestra productora. Sí, no hay problema. A ella le encantó, entonces queremos ver de vuelta. Bueno, vamos a ver de vuelta. Atención, Junior, vos también querés ver, ¿eh? Estoy impresionado por todo lo que acabo de ver y por las frases célebres que está mandando Ortellado hoy. Impresionado. Ahí bien, preparado que ahí vamos. Prepárense, señoras y señores. Y reitero, esto no lo hagan en casa. Esto es... concentración. Ah, papá. No.